Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial. Valeria Lotero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo. Es un privilegio tenerte con nosotros, princesa. Muchas gracias. Valeria, eres artista plástica en primer lugar. Eh, haces unos cuadros y unas cosas extraordinarias que ya me contarás. Has sido modelo, pues has estado haciendo varias cosas. Pero antes de que me cuentes todo lo que estás haciendo y lo que has hecho, eh, a la gente le gustaría conocer quién es Valeria, de dónde viene Valeria. Bueno, eh, Valeria es una artista plástica, como habíamos hablado en primera instancia, también estudié comunicación social. Mm -hmm. eh, soy de Medellín. Ok. Contame sí. de tu familia, Valeria. Sí. De tu familia cuando naciste. Bueno. ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá. Mi papá y mi mamá, los dos eh, de, son estadísticos, se conocieron en la universidad. Eh, ¿Más hermanos? Una hermana más. Okay. Tengo una hermana menor. ¿Igual de linda que vos? O... Sí, igual. Ah. <laughs> y bueno, somos cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo. Okay. Desde chica, ¿cómo eras en el colegio? ¿Buena alumna o de las...? No, yo siempre fui buena estudiante. Poiciosa. Sí, era buena okay. estudiante. Siempre me ha gustado mucho estudiar, pues obviamente no tiene sus épocas uh -huh. que está más pendiente de otras cosas, uh -huh. pero nunca he descuidado pues el eh, la parte uh -huh. académica. Okay. Okay. Deportes. pronto pronto necesita, pero no más. Deportes, ¿no estudios? Sí. Mm, poco. Me gustaba montar en bicicleta uh -huh. mm, y patinar. Esos eran pues como mis deportes, pero no fui muy deportista. Terminas el colegio y empiezas a estudiar comunicación. La verdad, terminé el colegio y empecé a estudiar Derecho. Ok. Estudié un año de Derecho. Eh, me encantó la experiencia y como que cogí rutina de, de estudio porque pues, uno del colegio no viene con eso. Sí. Me dio y ganaba. Eh. Llegué a Derecho, había que leer un... Durísimo. No, un libro de un día para otro. Entonces me encantó, eh. pues me fue muy bien y me gustó porque aprendí mucho pues con la rutina del, del estudio pero realmente me di cuenta que eso no era lo que yo quería para mí yo lo yo lo busqué porque en ese momento no existía ciencia política yo quería estudiar ciencia política me tocaba irme para Bogotá y bueno se me complicaba un poquito la cosa entonces Valeria y nadie te orientó cuando eras, cuando eras joven? me imagino que tenías 16 17 años nadie te orientó en a, 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 para para ver lo que ibas a estudiar pues mira eh, yo siempre tuve mucha vocación, primero en el colegio de, de liderazgo, estuve en el consejo estudiantil, a mí me gustaba participar, pues como en los eventos del colegio. Entonces, o sea, ¿te gusta la política desde, desde chiquita? Desde chiquita, entonces me gustaba mucho la política, uh -huh. entonces yo quería ciencia política. No existía en Medellín, uh -huh. ya está en EAFID, está en UPB en ese momento. No, es, eh, yo me presenté a la Javeriana, pasé, pero me tocaba irme mi Bogotá. Y bueno, tenía a mi noviecito acá, ta, 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 ta. Entonces me quedé en Medellín. Uh -huh. Y opté por derecho, que era como el símil, porque hay un pues, derecho constitucional. Mm. Pero realmente no, me di cuenta que el derecho no era lo mío. Yo siempre, pues artes plásticas, siempre desde niña, era eh, mi pasión. Pero. ¿Cómo, ¿Cómo lo descubriste? O sea, desde niñas que, que así empezabas a pintar. No, así. siempre, desde chiquitica. Sí. Pues yo, mis recuerdos pintando pues, son los primeros. O sea, siempre. Tengo, mi tía por ejemplo tiene guardados eh, dibujos míos a los cuatro años cuando me contaban un cuento, yo un momentico cogía y empezaba todo a pintarlo, siempre me encantaba pintar, mi materia favorita del colegio pues eran, eran las artes plásticas, y, pero yo no sabía que eso era una, una, había una carrera, que eran artes plásticas, pensaba que eso era solamente un hobby. Cuando descubrí que existía una carrera, que uh -huh. había gente que se dedicaba a esto, pues opté por hacer las dos carreras a la vez. Entonces me salí de derecho, uh -huh. decidí que no era lo que yo quería estudiar, que definitivamente era un aprendizaje importante, pero no uh -huh. me quería quedar en torno al problema. Que valoro y respeto mucho el trabajo de los uh -huh. abogados, de los psicólogos, sí. pero uno, uno siempre acude para el problema y yo me estaba llevando eso a la casa uh -huh. y eran. Casos hipotéticos, yo decía, pero la señora, que le van a quitar la casa. <laughs> y eran. Te hacían problemas sí, del problema. Problemas, pues, con sí. un caso de estudio, que ni sí. siquiera la señora existía. Sí. Yo decía, ahora bueno, me llega a mí una señora con un problema de verdad, yo no voy a tener vida, pues. Es como que la gente ve, ve las novelas y se hace toda la película y sufre por la gente que le está pasando la novela. Sí, exacto, eso me pasaba. Entonces uh -huh. empezaba a sufrir mucho con la injusticia, con muchas cosas. Todavía me pasa, pero sentir la responsabilidad. Pues como de llevar un caso, valoro mucho esa, esa profesión, pero bueno, decidí que no. Y entonces, eh, bueno, artes plásticas, era una gran opción, lo que pasa es que uno dice artes plásticas, pero ¿qué vas a vivir, Valeria? Por Dios, pero es que un artista plástico, y pues, yo decía, sí, en realidad, pues, no lo puedo echar como a la jura. Mm. Pues mi vida, como será que funciona, no funciona, hay gente que le va muy bien, o sea, pues Botero talentos, es un hombre que vive... ¿Todos tus dones y tus talentos estaban, estaban eh, puestos ahí? Entonces sí, pues yo quería mm. poder potencializar como claro. las aptitudes que tenía. Empecé a ver como otras opciones y me encontré con comunicación, me gustaba mucho escribir, mm. pues todavía me gusta, y todo el tema audiovisual, toda la parte gráfica, la dirección de arte y entré a comunicación en el proceso pues descubrí que me encantaba el mercadeo me gustó y me sigue gustando la producción audiovisual y trabajé en eso un tiempo pero encontré también pues como sí el, el mercadeo me enamoró sí. hice las dos carreras a la vez sí. Yo, entraba a estudiar a las seis de la mañana en bolivariana salía para la nacional en la nacional los Chartes sí. plásticas <coughs> luego para el bolivariana Yo era... Ni Bravos. soy de aquí, ni soy de allá. Mm. Pues sí, nunca logré como ser como de una sola universidad, mm. pero tampoco de ninguna. Yo era, en una era, pues en bolivariana, en comunicación, puras niñas, súper arregladitas. Yo llegaba como una loca, toda pintada. Entonces yo allá era la más extraña. Mm -hmm. Y en la otra, al contrario, pues la peladita, monita, yo no sé qué, con esos artistas como que estaban en el lugar equivocado. Exacto. Fue difícil, pero fue una experiencia muy, muy interesante. Valeria, cuando hablamos del corte, me encantaría que me cuentes qué estás haciendo ahora y que me, y que me hables un poco de tus pinturas. Listo. Ya volvemos.